Nice, nice, nice. Well, I'm back. Let's begin. I'm going to call you for putting this. I disconnected everything. Ahí está. Very good. Now, check. I'm going to call you. Remember that it's necessary that you have your cameras open, right? As I call you. Right. Nice, nice, nice. We were talking about your vacation, right? How was your vacation? Nice. Nice. In my case, nice. In your case, that was nice. Yes. What did you do? Let's put into practice the simple past that you were learning in the previous course, right? Probably, probably no. I don't practice. So last course, I remember we were using the simple past. Yes. Okay. So what did you do on vacation? I know you were busy. I know you were working, but what Yes. exactly did you do? This is a extends the list extends. Yeah, because I work every day and I remember. I remember. But Okay. I don't We're working all the vacation. all the vacation, yes. Okay. What Because about the others? Were you working all the vacation too? Yes. David, are you working? Are you yes, working, teacher. right? You're Yes, yes. working. Yes. Wow, you haven't finished yet. Yeah, it's a tired, but I go. Oh my goodness. But now you're the only one working. Let's see, the others are from home, right? You're at home right now. Jose Alfredo, I see you're walking. Are you still going home? Yes, I don't have vacation. I work. Oh, you're working. You're still going home. And not. You're not going home right now? No. At the moment, no. Okay. Last year, I remember the one who was walking and receiving the class was Luis. Yeah. Yes. I remember. Yes, because today is my day off. Oh, that's fantastic. That tomorrow I work in. Tomorrow, oh, okay. So you went to the gym earlier today, I see. Yes. Okay, tell me, let's see, I'm going to call you attendance right now. So Okay. please tell me present as I call you. I want to see you here. There we go. Ana, Alicia. Ana, Ana Alicia Valle. No here. Okay, Ana del Carmen. Ana del Carmen. No here, Ana del Carmen. Carolina Abigail. Carolina. Hasta Probably me hicieron dudar si estaba en la lista correcta.
Será, no será. Okay, Edwin Mauricio. No here, Edwin. Hola, buenas noches. Perdón, le saluda Luis Nolasco. Yo me acabo de conectar. Tuve problemas con la conexión, pero ya estoy acá. Okay, Luis. Oh, bye. Ya casi llegamos por ahí donde lo llamo. Okay, perfecto, gracias. Bueno, Grace Michelle. Present teacher. Okay. Let's see, no camera, Grace. Oh, you're still working. Vengo llegando, teacher, ahorita oh. Ya la activo. Okay. Isabel Hernández. Isabel. Oh, okay, Anna, it's okay. Ah, I'm so sorry, Anna, to hear that. Okay. Isabel Hernández, here, Isabel. No here, yet. Elías Salas, José Alfredo. José Alfredo. Va manejando, José Alfredo. Sí. Okay. Pero sí puedo ponerle. Perfecto. Karen Janet. Karen. Present teacher. Oh, hello. ¿Cómo le va? Fine. Excelente. Carla Lorena. Hi. Carla Lorena. Ok, Carla. Luis Edgardo. Present teacher. Ok. Luis Mauricio. Present teacher. Ok. Hoy sí, ¿verdad? Marina Vanessa. Presente, teacher. Excellent. Nice to see you. Thank you, teacher. Rosa Hilda. Teacher. Rosy, hello. Present, teacher. How are you? I'm fine, teacher. Excellent. Noé David, no. Espérenme. Sí, Noé David. Hello, good night, teacher. Hello, how are you? Fine, teacher. Thank you. Excellent, nice to meet you. Nice to meet you too. Great, Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, no here yet. Yuri. Hello, teacher. Señorita Alexandra. How are Hello. You? Very nice. Excellent. Nice to see you. Y Thank tenemos you. A David acá. David Alexander. Present, teacher. Excellent. Vaya. Vamos a ver si se me ha conectado alguien. Después de que lo llamé, Ana Alicia, sí, ¿verdad, Ana? Por ahí estaba. Me escribió. Ana. Yes, I am. I'm here. Perfect, Ana. Ana del Carmen, no here. Carolina. Edwin, no here, Edwin, Isabel. Y Teresa de Jesús. Ok. Michelle, buenas noches. Hello, you are Juan José. Yes. José Portillo. Vamos a ver, Juan José. ¿Para qué módulo viene, Juan José? Módulo 4. Sí. Déjeme consultar. Karen, Carla, Marina, Portillo Durán.
Vamos a poner los ojos. Juan José, regáleme el otro nombre, Portillo, ¿verdad? Juan José Portillo, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Ahorita yo consulto, pero no lo veo en mi lista, fíjese, pero... La última hora me agregaron. Ah, perfecto, perfecto. Ya me van allí a confirmar, entonces. Perfecto. Ok. Well, it's nice to see you one more time. I'm going to share the screen with you. Okay, you can see the presentation, right? Yes. Yes. Perfect. Yes, teacher. Excellent. Well, imagine, welcome to module number 4. Time is really flying. Really, really flying. Remember a couple of months ago, we were in the level 1. And now you're getting to level number 4. Fantastic. Well, I'm going to make a brief introduction of me. That's me with makeup. This is me with a little one. Okay. Well, this is my formation, my academic formation. I have a master's degree in virtual learning environment. I started studying before the pandemic started. I said, working online is the future. I didn't know it was the present, right? So now I'm here. I have a bachelor's degree in education with a specialty in English language too. And my first career that I studied at the university was as teacher in secondary education for English language teaching. So I'm teaching English because I really like it. Since the beginning, I started studying English, and now I have been working as a teacher for over 25 years. During those years, I have been a facilitator. Well, I began here, right? Like long time ago, as working in the project of the presidential project that was long time ago, that was Compite y Competencias Lingüísticas, starting, well, we were working in Metapan, traveling. So if you are from Metapan, I have an idea of what Metapan is. That's a wonderful place. Later on, I continued with the project and I was working in Instituto Nacional de Opico for a year. Later on, we moved to another school and we continued in Instituto Inarce and in other schools, right? With that program of the Minister of Education. I was also working with a program from the American Embassy, that's English Access Alumni. And in 2016, something like that, I started working as a facilitator for the program English for Work, right? And since then, I have been working here. I also work in a private school as an English teacher, teaching English and some other subjects, of course, related to English, right? So, well, that's me.
That's me. That's my experience as a teacher. So I hope to be helpful with you, right? I hope we work well. Remember, I like to help you. And if you have any questions, you cannot doubt in asking me. If you have problems, if you have questions, ask me, right? Ask me. I'm here to help you. Well, right now we are going to talk about some of the requirements that we have for working online. It's not the same, right? Working online is not the same as working in a presential class. Here we have some requerimientos, right? And we will move to Spanish a little bit. Remember, once you add to the class, you have to include your nombre completo, right? Si, su nombre completo, incluyendo sus dos apellidos y su, well, sus dos nombres y sus dos apellidos, tal como usted se registró para el curso, ¿verdad? Otra cosa, en el caso de los oyentes, acá solamente tengo uno, creo. En el caso de los oyentes, agregar la palabra oyente, ¿verdad? Su nombre completo y a la par de su nombre completo me agrega la palabra oyente. Ok. Luego, otro de los requerimientos que tenemos, tell me, Ana. Ana, I see your hand is up. Yeah, thank you. What it mean, oyente? What it's the way that the oyente take the class? Fíjese que a mí en la lista me aparece cuando alguien es oyente, ahí en la lista me aparece oyente. Y me imagino que a la persona que es oyente también le comunican, ¿verdad? Que es oyente y que tiene que poner oyente a la par de su nombre. Ya lo que yo tengo entendido es que el que entra como oyente ya sabe, ¿verdad? Que él es oyente. Y por lo tanto, a la par de su nombre tiene que poner así entre paréntesis la palabra oyente. Uh-huh. Thank you. Okay. Otro requerimiento dentro de las clases online también es mantener la cámara encendida durante toda la sesión, ¿verdad? Ese es algo sumamente importante. Mantener la cámara encendida toda la sesión. ¿Por qué? Porque INSAFORP nos audita y ellos quieren saber que el que está acá conectado, que está recibiendo la clase, es el que está inscrito, ¿verdad? Entonces, por eso es que eso es bien importante. Porque ahí le pasamos la cámara fulanita, y la cámara, y me le falta la cámara. Pero es precisamente por eso, ¿verdad? Otra cosa es bien importante también, como uno de los requerimientos, es minimizar el sonido ambiente, ¿verdad? Lo más posible. Yo sé que hay cosas que no están bajo nuestro control, ¿verdad? Pero hay que tratar en lo más posible minimizar el sonido ambiente. Y por eso se les pide también mantener el micrófono en silencio si no está participando en el momento. Y al momento de participar, activar su micrófono. Otra de las cosas que se requiere es la participación activa. Es sumamente importante que usted se mantenga siempre activo. Y yo por eso le digo, si usted tiene preguntas, pregunte. Si usted tiene dudas, hágame saber. ¿Verdad? Porque a veces un tema para mí puede ser fácil, o yo puedo considerar lo que está sumamente fácil, pero usted puede tener alguna duda o puede quedarse así como que, uy, eso no lo entiendo. Ya me ha pasado que de repente los temas muy fáciles le dan problemas y los temas muy difíciles son los que agarran rápido, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, algo no comprendió, pregunte, ¿verdad? No se quede con dudas, no se quede con preguntas. Y de ahí la participación activa en clase es sumamente importante. Ahora, respecto a la asistencia dentro del curso, ¿verdad? Es otra de las cosas que es sumamente importante. Se requiere de una asistencia del 100%,
¿verdad? De las clases. Entonces, yo felicito a los que andan trabajando, que van manejando, que van caminando, pero ya están conectados, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Que aunque usted esté trabajando, porque ni modo, ¿verdad? Toca. ¿Qué? Que usted se mantenga conectado. Que usted de temprano se conecte, aunque usted tenga que ir manejando, pero va escuchando, ¿verdad? O aunque usted esté todavía trabajando, pero que pueda conectarse desde el inicio. Así sus minutos, ¿verdad? Van a ser los que corresponden. Ok. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Entonces, por eso es que es bien importante que usted pueda estar las 2 horas. Recuerden que aquí son 2 horas reloj. Eso significa 120 minutos, ¿verdad? 120 minutos, 60 más 60, 120. Pues asegúrese que su asistencia siempre le vaya quedando de 120, porque va quedando asistencia completa. Nosotros pasamos, así como lo llamé al inicio de la clase, pasamos asistencia las 3 veces, ¿verdad? 3 veces durante la sesión, a las 8, a las 9, a las 9:55, ¿verdad? Esas son las 3 horas que nosotros siempre pasamos atendas. Algunas veces está haciendo alguna actividad y por lo que se dificulta pasar la asistencia exactamente a las 9, pero puede ser un poquitito antes, un poquitito después de las 9, pero siempre estamos así en medio del periodo de la clase, ¿verdad? Se tomará como válida también al escuchar al participante decir presente o presente, presente o presente, y tener la cámara encendida, ¿verdad? Recuerden. Salvo casos muy, muy extremos, ¿verdad? Que no pueda tener la cámara encendida, pero se requiere que la cámara esté encendida. En las sesiones, al final de la clase, siempre tenemos una sesión one-on-one. Esta es una sesión en la cual se le asigna 10 minutos a cada uno de ustedes como participantes. Esto es al finalizar de la clase. O sea, la clase termina a las 10 de la noche. De allí un día en el curso, a cada uno le corresponderá quedarse 10 minutitos, ¿verdad? Y ese día lo aprovecha para poder hacer cualquier consulta, cualquier duda que usted pueda tener, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna duda en particular, puede ser allá de hace 2, 3 clases, no importa, usted puede aprovechar de preguntar o cualquier tipo de duda que usted tenga. Recuerde, ¿verdad? Que también no es que vamos a guardar todas las dudas hasta el final. Usted puede irme, levante la mano y pregúnteme. Si le da pena, escríbame en el chat las preguntas, no hay problema, ¿verdad? Pero yo siempre les incentivo a que si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, que la haga inmediatamente para que no vayamos guardando dudas de una clase a otra, porque el inglés es acumulativo, ¿verdad? Entonces el inglés es acumulativo y lo que yo aprendí ayer me va a servir mañana. Entonces aprovechenme siempre de ir haciendo las preguntas. Permiso, dice no disponibles. Eso significa que yo como soy la, como docente, no puedo darle permiso, ¿verdad? Aunque me escriban, Zoila, tengo problemas, o mire, teacher, tengo problemas, necesito hacer un viaje, o me pasó X situación. Yo solamente me puedo dar por enterada de su situación para saber que usted no faltó por gusto, ¿verdad? Pero no le puedo dar permiso, no estoy autorizada yo para eso, ¿verdad? Por eso es que en la presentación nos dicen permiso no disponibles. Vamos a hacer una pausita acá y yo me voy a la plataforma anterior y les hago, a ver, y les hago hincapié en esto. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Noé, por favor, agréguese nombre completo. Carla también.
Vamos a ver quién es más. Edwin. Quiero ver quién más. Luis Nolasco. Noel Linares. Agréguense okay. El nombre completo. Tengo que salir de la reunión y volver a ingresar, ¿verdad, teacher? No es necesario. Ah, ok. No es necesario. Vaya, acá donde está su foto, donde está usted, su imagen, a la par hay tres puntitos. Si usted, okay. No les comparto porque Zoom no permite compartir Zoom, ¿verdad? Acá usted le da clic en los tres puntitos y ahí le aparece desactivar audio, detener video, chat, anclaje, destacar para todos, hacer hospedador. Y ahí le aparece nombrar. Entonces usted le da clic en nombrar y ya puede, o renombrar, dice. Entonces ya ahí ya le permite a usted que ponga el nombre completo. Ok, perfecto. Vamos a ver. Excelente, Edwin. Listo. Excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Solamente me queda Noé. Dele clic. Ahorita lo estoy intentando, teacher. Vaya. Que no he encontrado. Ok. Ay, cuando usted se ubica donde se ve su pantalla que usted está presentando, ahí hay tres puntitos. Usted le da clic a los tres puntitos y allí le va a aparecer renombrar. Ahí ya puede ponerle ya su nombre completo. Otra opción es donde acá arriba usted ve donde están todos los participantes. A la par de su nombre, le da clic a donde está la camarita. A la par de la camarita, le va a aparecer una flechita que dice más y también allí lo manda a renombrar. Ya le vaya, no se preocupe, al principio. Pero ya, tal ya. Vez desde el celular, ¿no? Usted sí, está desde celular. Donde dice participantes, en la parte de abajo, a la parte de la flechita, tiene que ingresar y al inicio aparece su nombre. Ahí, si es táctil, tóquelo y dice su nombre, dice levantar mano y cambiar el nombre. No sé si encontró el icono. Aparece abajo, desactivar audio, detener video, compartir, luego participantes. Hoy sí. Gracias al compañero. Very good. Luis es experto en celular. Yo se lo manejo desde la computadora. Thank you. Luis es nuestro viajante en celular mientras está en clase. Entonces ya él ahí se las puede de todas con el celular. Excelente. Thank you, Luis. Yes, thank you, Luis. Very good. Thank you, Luis. Vaya, ahí está. Yo, siempre recuerden, ¿verdad? Siempre al inicio denle escribir el nombre completo. Del nombre completo, tal como usted está registrado en inglés corporativo. Y es ese por el hecho de la asistencia, porque cuando recogen la asistencia a diario, ahí se necesita reflejar que es usted, ¿verdad? El que está. Entonces, que su nombre está completo. Ok. En cuanto a las tareas y las evaluaciones,
Este es bien importante. Ustedes saben que yo estoy súper pendiente de la plataforma. Los que ya estuvieron conmigo varias veces saben. Yo molesto más que una piedrita en el zapato, ¿verdad? Y ahí estoy, fulanito, me le falta la plataforma. Ya lo vi que solo lleva 20. Mire, no me ha hecho nada. Entonces ahí lo ando persiguiendo, ¿verdad? Pero como ustedes son súper responsables, no van a esperar que yo les esté diciendo, miren, métase a la plataforma, haga la plataforma. No es necesario que usted se meta a hacer toda la plataforma, todo el curso de un solo, no, váyase a diario, ¿verdad? Diario, todos los días hay un set de ejercicios poquitos que hay que ir completando, pues no le lleva ni hacerlo mucho, exagerando 5 minutos, ¿verdad? Completar la plataforma cada día. Entonces, eso recuerden, ¿verdad? Que, por ejemplo, hoy empezamos martes. Tenemos martes, miércoles, jueves, viernes, lunes. Mi día para recoger notas va a ser el martes en la mañana. ¿Ok? Martes en la mañana. Entonces, lo que yo hago es que el lunes en la noche, a las 11 de la noche, yo empiezo a recoger notas. ¿Por qué? Porque como todos trabajamos aquí, ustedes me van a entender, ¿verdad? Ya en la mañana para mí es otro rollo. Entonces yo en la noche dejo recogidas notas. ¿Sí? Entonces, no vaya dejando la plataforma hasta el último día. Ah, el lunes en la noche completo todo. No, 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 no. Hoy martes complete la tarea número 1, mañana miércoles complete la tarea 2. Y así, ¿verdad? Cada día váyase completando su tarea. Y si acaso un día no lo logró hacer, el día siguiente complete la 2. Para que cuando yo venga el lunes en la noche a recoger notas, su plataforma está completa. Otra cosa que yo les hago súper hincapié es esto. Fíjense, aquí dice, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. A usted le van subiendo el video de cada clase. Entonces, ahorita, si usted entra a la plataforma, va a decir, pero es que, mire, teacher, pero es que aquí no hay ninguna clase. Sí, pues no, es normal, ¿verdad? Que no haya ninguna clase. Porque más mañana, ¿verdad? Yo más noche subo el video. Y mañana, cuando usted entre, ya le va a aparecer el video de la clase 1. Entonces, cada día se va agregando el video de la clase del día anterior. Entonces, ahorita no va a encontrar ninguna clase, pero ya mañana ya va a aparecer la clase de hoy subida ahí en la plataforma. Entonces, después de cada clase, usted va a encontrar los ejercicios correspondientes a la tarea, esta tarea. La tarea que le digo es corta, o sea, no es mucho, ¿verdad? Ahora, vea este detalle. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes, dice acá. Pero este es en el caso de que el curso empieza lunes. Pero como nosotros empezamos martes, entonces sus tareas tienen que estar completas antes de cada lunes. ¿Sí? Nuestro viernes es el lunes. ¿Ok? Entonces yo cada lunes recojo las notas. Porque martes a mí me van a revisar que mis notas, que mi cuadro de evaluaciones esté completo. Y yo no puedo completarlo si usted no me ha completado. Entonces yo lo que hago es completar con 0. Porque para que no se vea que yo no completé. No, yo sí completé. Quien no completó es el que no ha terminado plataforma. ¿Verdad? Entonces asegúrese. Cada lunes en la noche, que su plataforma está todititititita completa. Si usted se atrasó en alguna durante la semana, asegúrese que para el lunes están todas hechas.
Y aquí es cuando nos vamos a la siguiente semana. Esta es la semana 1. Semana 1, por ejemplo, el próximo lunes, toda su unidad 1 tiene que estar completa. Toda. Para el siguiente, no sé cuánto es el otro. El lunes es 31, si no me equivoco, ¿verdad? Para el, sí, 31. Para el siguiente lunes, yo he perdido mi calendario. Vamos a ver. El otro lunes es 31. El siguiente lunes. Lunes 7. 7 de febrero, ¿verdad? El siguiente lunes 7 de febrero tiene que estar completa la unidad 2 y el midterm exam. Allí usted cuando va avanzando se va a fijar que al solo terminar la unidad 2 le aparece un examen de medio curso. Entonces, para el examen, para el lunes 7 de febrero, ese examen de medio curso, la unidad 1 y la unidad 2 tienen que estar completas. De allí vamos al 14 de febrero. El 14 de febrero, antes de irse a celebrar el Día del Amor y la Amistad, usted se asegura de completarme la unidad 3, porque sí se van a ir a celebrar, me imagino yo, ¿verdad? Entonces, antes de irse a celebrar, usted me completa la unidad 3. ¿Sí? No, there's no celebration. No celebration. Si no, estamos en pandemia y no se celebra. Entonces, después, para el siguiente lunes, que es el 21, ¿verdad? Lunes, terminamos el lunes 21 el curso. Eso significa que para ese lunes 21 de febrero tiene que estar completo todo. La unidad 4 y el examen final. ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo les voy a pedir de favor que no me deje pendiente la unidad 1. La hago para el otro, para la otra semana. Para la otra semana que la teacher recoja la nota de la semana 1 y la 2. Por favor, no. ¿Verdad? Por favor, no. Yo tengo que ser responsable con mi cuadro completo. Y para ello, yo necesito también la responsabilidad suya en su plataforma completa. ¿Sí? Si no, aquí me va a tener el lunes de la otra semana diciéndole, fulanito no me ha trabajado plataforma, fulano me debe plataforma, fulano me debe, mire, solo me ha hecho 20%. Porque yo puedo ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted va avanzando? Y yo me meto todos los días a la plataforma. Así es que ahí voy a estarle recordando, ¿verdad? Entonces, no, a mí no me gusta que me recuerden lo que tengo que hacer. Entonces, mejor lo hago. Así es que yo espero lo mismo de ustedes. Oye, vamos a ver. El manual, fíjense que el manual ustedes lo pueden bajar de varias cosas. Ve, qué bonita, no le cambié la fecha aquí. Vamos a cambiarle esta fecha. A ver, mouse. Acá tenemos 7. Este es 7 de febrero. Y esta otra es el 21 de febrero. Ahí. ¿Verdad que así le dije? Teacher, dijo 14 de febrero el midterm. ¿Dijo 14 de febrero el midterm o no? Vamos a ver. Vaya, el otro lunes es 31. El siguiente lunes, que es la mitad del curso, es 7 de febrero. Para el 14 de febrero ya estamos más allá de la mitad. Ya estamos haciendo la unidad 3. Para el 14 de febrero. Entonces, sí, la mitad es cabal. Es el lunes 7 de febrero, es la mitad. Entonces, para el lunes 7 de febrero, usted se asegura de que está completo. Fíjense que para este día, a usted se les hace más todavía, porque
aparte de que tiene que hacer la tarea de la unidad, tiene que hacer el examen, ¿verdad? Y el examen equivale casi como a las tareas de una semana. Entonces no lo dejé así como que tan allá. Entonces sí, lunes 7 de febrero, unidad 2 y el midterm. Y el lunes 21 de febrero, la unidad 4 y el examen final. ¿Verdad? Así estamos. ¿Alguna preguntita hasta allí? ¿No? ¿No question? Vaya, chequen. Respecto al manual, ustedes saben que el manual está en la plataforma. Allí mismo donde van a ir trabajando, allí está el manual, ¿verdad? Entonces, usted perfectamente puede bajar el manual de allí o lo puede bajar del WhatsApp, del grupo de WhatsApp de la clase, porque ahí se lo compartieron también, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las dos formas le puede servir, pero sí, es súper importante que usted tenga el manual descargado, porque para ir trabajando se le hace más fácil si usted ya lo tiene descargado que si va a estarlo buscando y abriendo cada vez. Ahora, vea esto. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Por ejemplo, para los que ya tienen rato de estar con inglés corporativo, saben que, por ejemplo, aquí no le vamos a poner un video de YouTube, porque YouTube me va a bloquear, ¿verdad? No le puedo yo poner un video de YouTube de otro docente explicando X tema gramatical que yo le puedo explicar, ¿verdad? Porque no podemos utilizar material de terceros. En cuanto a los worksheets que les compartimos, igual no pueden ser tomados de ninguna página de internet que correspondan a otra persona, porque no podemos utilizar material de terceros, ¿verdad? Así es que por eso estamos con nuestra creatividad para ayudarles. Y ya saben, tienen preguntas, háganlas. Tienen dudas, háganlas. Vamos. Ahora, respecto a Zoom, recuerden que Zoom tiene varios botoncitos, ¿verdad? El botoncito de silencio, que es donde está el micrófono, para que usted pueda perfectamente abrir el micrófono y compartir lo que usted quiera participar, lo que usted quiera decir. También tenemos el menú, el icono de la cámara, ¿verdad? Si usted quiere compartir, o bueno, es algo importante que usted siempre tiene que tener la cámara abierta, ¿verdad? El icono de la cámara. También ahí tiene el icono del chat, que es un bubble. Ese icono de chat le va a... Si usted, por ejemplo, tiene alguna pregunta, me puede escribir en ese icono del chat. La puede hacer su pregunta. Si usted quiere hacer alguna pregunta, pero no quiere que todo el mundo lea, allí tiene la opción de escribir en privado, ¿verdad? Al docente, que no quiere usted que vaya la pregunta a todo el mundo. Pero si quiere hacer la pregunta a todos, it's okay, no problem. También hay otro icono que a ustedes creo que no les aparece, que es el de los breakout rooms. Ese es el icono que yo ocupo para cuando los mando a ustedes a trabajar en grupos pequeños. Algunas veces vamos a estar trabajando acá en general, en toda la clase, pero otras veces los voy a mandar a trabajar en grupos pequeños, en parejas, en grupos, para que ustedes tengan la oportunidad de interactuar también con otros compañeros, ¿verdad? Ahí tienen otro icono que aparece con un signo de pregunta. Ese es el icono que les sirve para pedir ayuda. A veces ya están allá en los breakout rooms, pero necesitan ayuda y ahí le dan clic, ¿verdad? Aún estando en los breakout rooms, si usted quiere que yo llegue y la auxilie, igual.
me puede llamar también para que yo me agregue al grupo en el que usted está. No sé si tienen alguna pregunta respecto a las evaluaciones, a la clase o respecto a Zoom. ¿No? No, teacher. Ok, perfecto. Teacher, consulta. Perdón, dígame. Este era sobre la presentación. ¿Esta presentación igual va a quedar en la plataforma? ¿O la de las clases? No. No, las presentaciones, yo no comparto las presentaciones, pero usted puede hacer, si usted quiere cierta parte de la presentación, perfectamente puede hacer una captura de pantalla, ¿verdad? Puede hacer una captura de pantalla y usted puede ir guardando sus capturas. Aquí sus compañeros, lo que yo veo que hacen es que ellos van guardando su cuaderno digital, ¿verdad? Abren su hoja de Word, allí van pegando todas las capturas de pantalla de la clase que ellos quieren tener y ahí mismo van agregando sus anotaciones también. Eso lo van guardando como un cuaderno digital, ¿verdad? Entonces eso es algo que sí pueden hacer. Por eso sí, yo no comparto la presentación, así que al grupo le voy a mandar toda la presentación, no. Pero sí, usted puede ir haciendo perfectamente, puede hacer captura de pantalla e irla guardando, ¿verdad? Como su material extra para estudiar. No sé si tienen alguna otra preguntita. Sí, no. No. Yeah. Ok, perfecto. Okay. Perfecto. Vamos a entrar de una vez a tema. Entonces, check. I have here a couple of questions. I have a couple of questions for you. Because today we are going to be talking about chopping. Do you like chopping? Not too much. Yeah, I know. So. Boys don't like chopping. Girls, woo, we like chopping, right? Okay, so what do you like to buy when you go shopping? Mm-hmm. What do you like to buy? Normal. I like food. Food, okay. Snack, and beverage. And another. Okay, only so baby. You like to buy food. You like, yes, to buy what else? Beverages? Yes. Milk. A Coke. Okay. Like a Coke. Tea. So tea, you like to buy food, only food. Yes. Probably only, but when I need another products, yes, I buy, but only food. Okay, no clothes, no shopping for clothes. No. Okay. No. Okay. And perfume. Perfumes. Yes. Hmm. Yes. I see. Okay. What about the others? What do you like to buy? What do you like to buy? Do you like to buy food? Do you prefer shopping for food or shopping for clothes? Uh-huh. Shopping too much. I only go to shopping if I need it, like something to wear or to my daughter or to the supermarket, but not much shopping. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, Marina, what about you? Do you prefer shopping for food or do you prefer shopping for clothes? How do you say both? Both. ¿En las dos cosas? Both. Both things. Both. Both.
When I go to the supermarket, mm-hmm. I like shopping. Mi comida favorita. For food. My favorite so food. So you like to shop for your favorite sí. food. Okay. I like buy vegetable, fruit, yogurt, okay. juice. Yes. Okay. How do you say it's comida saludable? Healthy food. Healthy food. Food. You like buying healthy food. Perfect. Yes. Perfect. Okay. Let's see. I'm going to look for the ones that are quiet here. Carla Lorena, what are your favorite places for going shopping? Carla, what are your favorite places for going shopping? Maybe mall. To the mall? Yeah, because yes. you can find everything in a mall, right? Mm-hmm. Yes, but I like buy clothes. Okay, yes. Now, let's go to the workplace, right? What products does your workplace purchase? Purchase is similar to buy. What products does your workplace purchase? For example, some companies have to purchase paper, toilet paper, bond paper, ink, and many other things. Others have to buy food because they are restaurants, they are cafeterias. So what type of things does your company buy? Tell me, Anna, I see your hand is up. For example, how do you say cosas de casa? Things for the house? Yeah. Adorno, I don't know how to say adornos, cortinas, cosas así. Okay. Adorns, curtains. Ajá, para variar la, to change the decoration. Okay, good. To change the decoration of the place. Nice. Yeah, because now your workplace is home, right? I have my curtain here. Yes. Okay. A lamp. If you want to make it more beautiful, more attractive, right? Okay. You house most comfortable. To make it more comfortable. A new chair. A new desk, right? Yes. Okay. Let's see, Karen. What products does your workplace purchase, Karen? Remember that purchase means buy. No, remember. Come on. come on, you're not on vacation. When you are on vacation, you say like, no, I don't remember about my workplace, right? I forgot everything about my workplace. But you're not on vacation. Uh-huh. So what products do you buy in your workplace? Food? Yes, food. Mm-hmm. Food? But what type of food? Dijo de alimentos saludables, food. Healthy food. Healthy food. Mm-hmm. Mm-hmm. Now look at this question, Fisher. What does it mean, Fisher? What is Fisher? Características. Characteristics, yes. So what are the features of the things that we buy? And for that, we are going to use to learn or to practice this vocabulary. Check.
you're going to match in your manual. I'm going to tell you what page. In your manual, you're going to move to page 9. Page number 9. And you're going to match the different features on the product with the definitions. Okay, but before I send you to the rooms, we are going to call attendance, right? Before we forget. Okay, I'm going to stop sharing. Remember page number 9. Page number 9. Let's see. Okay. Tell me present, please, as I called you, and remember to keep your camera on. Ana Alicia. Ana Alicia. Ana Alicia. Hi, I am teacher, estaba buscando el folleto y por eso estaba perdida. Ah, ok. Recuerde que se lo compartieron en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Thank you. Okay. Ana del Carmen. Ana del Carmen, thank you. Ana del Carmen. No here, Ana del Carmen. Carolina Abigail. Carolina. No, Carolina. Edwin, Edwin Mauricio. The microphone, Edwin. Microphone. Edwin. Edwin, no microphone. Al parecer sí habla, pero no se le escucha, teacher. Ajá. Cheque el micrófono, la configuración del micrófono. ¿Me escucho? Grace Mitchell. Grace. Present, teacher. Okay. Isabel Hernandez. Present, teacher. Okay, nice. Isabel es de los pocos que viene del uno conmigo, ¿verdad? Yes. Yeah. Luis viene desde el uno conmigo. Sobrevivientes. Sí. Los dos sobrevivientes. Sí. Solo ustedes dos vienen desde el uno. Yes. Wow. Se hemos ido perdiendo todos en batalla. Qué bárbaro. José Alfredo. José Alfredo. Presen. Y la camarita. Ahí está, sí. Acuérdense que ahí lo voy a estar molestando yo con que me digan present y me abran cámara, ¿verdad? Karen Janet. Present, teacher. Una pregunta, aprovechando. ¿No han creado grupo de WhatsApp? Sí, de hecho les mandaron un correo y en el correo está el link para que ustedes se unan al grupo de WhatsApp. Si no, ya se lo voy a compartir aquí en el chat, no se preocupe. Okay. Ya se lo voy a compartir aquí para que se puedan unir los que no se hayan unido. Ahorita hay
ya le cuento. Hay 18 participantes, pero ahí entre administrativos y otro montón de gente. Por ejemplo, hoy se han unido 4. ¿Verdad? Pero ya le voy a compartir yo le voy a compartir aquí el link. Oye, Karen, para que se unan los que faltan. Okay. Carla Lorena. Present. Excelente, así me llega, ¿ve? Cámara y present. Luis, quiero ver. Luis Edgardo. Present, teacher. Great. Luis Mauricio. Present, teacher. Ok, Marina Vanessa. Present, teacher. Excelente. Noé David. Present, teacher. Ok, great. Aprovechando. Dígame. Si nos puede hacer el favor de reenviar el manual al grupo de WhatsApp, yo me uní a ese momento. Ah, perfecto, perfecto. Les voy a compartir primero. Gracias. El link aquí al chat para que se una si alguno no se ha unido y de ahí les voy a reenviar el manual. Oye. Teresa. Perfecto. De Jesús, sí, es cierto, cuando usted se une, lo que estaba antes ya no lo ven. Teresa de Jesús. Yuri Alexandra. Present, teacher. No me contestas y no le digo Alexandra, ya la vi. David Alexander. Present, teacher. Juan José Portillo, ¿verdad? Hello, present. Okay, teacher, Rosa Hilda no mencionó present. No le creo, me la salté. Después de Noé David va Rosa Hilda. Yes. Vaya, hoy tengo otra deuda. Ay, no, qué barbaridad, qué barbaridad. Vaya. Ahí me des. Teacher. ¿Qué me dice? Puede pensar en el botiquín que vamos a regalarle. Sí, algo que lleve algo para la memoria, por favor. Vaya, vamos a ver. Les voy a compartir el link. Les voy a compartir primero el link del grupo de WhatsApp para que los que no se han agregado se agreguen, porque así ya después pueden tener ahí acceso a todo. Teacher, un compañero tiene el audio encendido, creo. Ya vamos a ver quién. Ahí está. Mire, ya la oyeron. Mire, antes de que yo lo fui a buscar, ya no había nada. Vaya, ahí les he puesto. Ah, mire qué galán. Espérenme. Les voy a volver a pegar el chat porque solo se lo mandé. Solo se lo mandé a Ana. Vaya, ahorita se los pongo para todos. Únanse, si no se han unido todavía al grupo de WhatsApp, ahí les acabo de poner el link, ¿verdad? Para que se logren unir. Vamos a ver. ¿Todos se unieron ya al grupo de WhatsApp? Ajá, muy bien. Yes, teacher. Excelente. Vaya, hoy sí, ya le vamos a. Mm.
Vaya, coffee para la teacher. Aquí está. Ya les voy a compartir el manual. Yo pensé que iba a decir, le voy a compartir café. No le voy a compartir café. Lo siento mucho. Sí, qué egoísta la teacher, pero no se lo puedo mandar aquí por la pantalla. Así, ya va el café. Como alguien quedó con deuda de compartirnos pupusas hace un tiempo. Ah, pero ya no está en el grupo, fue Ángel. Sí, fue sin compartir las pupusas. Sí, correcto. Ya lo vamos a buscar, Pérez. Vaya, ya pudieron ver allí el manual, José Alfredo. Edwin ya está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, así es. No sé si me escucha ahora. Sí, hoy sí, Edwin. Perfecto. Vamos a ver, Noé. Vamos a hacer una cosa, sí, fíjense, antes de que nos vayamos a tema, revisen por favor que tienen acceso a la plataforma. En el correo que les mandaron hace un par de días, si no me equivoco, fue allí por el viernes, ayer, por ahí así. Revisen en el correo que les mandaron, iban varios links. ¿Sí? Y uno de ellos, bueno, ahí les han mandado la invitación o ahí dice, te han enrolado en el principiante 4. Algo así me decía el mío. ¿Sí? Yo sí, sí puedo ingresar. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes se aseguren que están dentro de la plataforma, ¿verdad? Para que vean que van a poder ir trabajando en la plataforma. Yes, I am, teacher. Ok, perfect. Perfect, perfect. Vaya, ahorita no van a ver video, ¿verdad? Ni un video todavía, pero sí ya pueden ver las tareas, ¿verdad? Que las tareas ya están. Cuando usted entra, ya les voy a compartir pantalla. Aquí. Cuando usted entra, le aparece así todo, ¿verdad? Hecho puñito, pero usted le da expand all. Y aquí para poder ver las tareas. Ya le da clic acá. A la unit number one. A ver. Y aquí usted va a ver. El video. Y la tarea. Siempre. Después de la clase. Va la tarea. Ahorita pues. Porque no hay video. No hay tarea. ¿Verdad? Pero aquí. Digo, no hay video, no está subido ahorita todavía. Ya mañana aquí ya va a estar su video. Aquí puede ver la tarea. Aquí va a estar el video de la clase 2. Y se acuerdan de los posts, ¿verdad? De los posts. Nosotros, después de cada videoconferencia, acá yo les voy a agregar una preguntita o... Más que todo es una preguntita, es algo así como para que usted me ponga en práctica lo que aprendió en clase. ¿Verdad? Entonces, oh, ok, Sol, entonces no es solamente la tarea. Fíjese que son dos cositas las que usted va a ir haciendo, pero ¿qué les decía yo? 5 minutitos. Porque tienen tanto la tarea esta que ya está asignada, ¿verdad? Pero aquí ya están respuestas dadas para responder. Y acá. En esta parte de aquí va a tener, ahorita aparece un video así por default, ¿verdad? Para que usted vea que aquí va a estar el video, luego se reemplaza por el video de la clase. Pero acá yo voy agregando
algo de lo que hemos hecho en clase, por ejemplo, imagínense que hoy la pregunta que le pongo es, what do you like shopping for? O what do you shop the most? Ok, entonces usted viene y como este es un foro, ¿verdad? Usted escribe su respuesta, I shop for food. I like shopping for clothes. O I prefer to buy clothes. Entonces aquí usted va a ir agregando su respuesta a la pregunta que yo le comparto. ¿Ok? Entonces, cada clase usted va compartiendo, va completando este ejercicio y el post, ¿verdad? Que yo le voy a poner acá. ¿Alguna preguntita? Teacher. Sí, dígame. ¿Y a esa pregunta se le da enviar o solamente queda guardada ahí? Porque eso yo en los módulos anteriores no lo habíamos hecho nosotros. Vaya. Cuando yo le escribo aquí a usted una preguntita, porque este es como un foro, ¿verdad? Entonces, abajo a usted, vamos a ver, ahorita le vamos a agregar, quiero ver, vamos a poner una question. Perdón, queda como un comentario, ¿verdad? Sí. Con el nombre de uno. Exactly. Ok, perfecto. Por ejemplo, yo le pongo, what do you like shopping for? Yo le pregunto, yo le pongo la pregunta y yo le doy clic en submit. Ahorita me sacó. Cuando yo le, creo que algo se me apretó aquí en el mouse. Cuando yo le doy clic en submit, vamos a ver qué pasó acá. Pero sí se. Sí, pero se fijó, ¿verdad? Que ahí decía submit. Entonces, lo mismo va a pasar. Cuando usted escriba su respuesta, después le da clic en submit para que yo pueda ver lo que usted me ha respondido. Teacher, I respond your question. Tell me. I respond your question in the discussion. Probably disappear. Sí. Vamos a ver. Ajá. Sí, aquí está. Aquí está Luis Mauricio. Entonces, así es como yo voy a ver. Yo veo el nombre de quien respondió y la pregunta. Incluso, si a usted, fíjense que esta parte del foro nos sirve, tiene dos objetivos. Uno, que usted escriba, que usted conteste la pregunta que yo le pongo, ¿verdad? Y que interactúe con los demás. O sea, no necesita responderme solo a mí. Puede interactuar con los demás. Por ejemplo, Luis pone, I like buying food. Y usted le pone, hey, what type of food do you like to buy? Y le puede escribir la pregunta acá. Y le da submit. Después Luis puede venir y responder, well, I like to buy apples. Apples. I like to buy apples. I like to buy yogurt. Entonces, yeah. Ahí perfectamente, cada vez que usted escribe la respuesta, le da clic en submit. Entonces, es una forma de que ustedes vayan interactuando, no solo conmigo, sino que también con sus compañeros, ¿verdad? Entonces, si usted le quiere responder a Luis, le da clic aquí adentro, la cajita que aparece después de la respuesta de Luis. Si quiere responder en general, le da clic acá, ¿verdad? En este otro cuadrito donde dice Add Response. Entonces, aquí usted está agregando un comentario a lo que Luis escribió. Entonces, de esa manera va poniendo en práctica reading y también va poniendo en práctica writing. Eso es sumamente importante y este es precisamente el objetivo de este foro. Yo lo ocupo algunas veces para cerrar la clase, al final, los últimos 5 minutos, ¿verdad? Algunas veces lo ocupo para sí, para el final, y otras veces lo ocupo para el principio de la clase.
y otras veces que lo dejo así como que, ok, tarea, vaya y responda, ¿verdad? Entonces, pero sí para que ustedes tengan en mente que esta parte está acá, ¿verdad? Justo después del video. Así cuando yo les diga, chequen el foro, está después de la clase 2, ustedes bien se vienen y buscan el foro, ¿verdad? Cuando digo yo foro, me refiero a esto, al discussion, ¿verdad? Para que ustedes vengan y respondan, lean a sus compañeros, no se limiten solamente a responder lo que yo escribo, sino que lean a sus compañeros y coméntenles, ¿verdad? Eso es sumamente importante. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, en el caso, bueno, no revisé ahorita, pero en el caso, así como yo que lo uso en celular, no me aparece abajo del video, sino que tengo que irme, digamos, a la pestaña que dice discussion. Ah, ok, ok. O sea, le digo la porque, porque probablemente sí, exacto. Seamos diferentes, digamos, quienes lo ocupen en sí. En y otros. Es cierto, de hecho arriba está course, progress, dates, discussion, y cuando usted le da clic en discussion, ahí le salen. A mí no me la quiere dar aquí la compu. Es que su compu tiene vida propia. Creo que sí, creo que sí. Sí, cuando usted le da clic en discussion le aparecen solamente las discusiones, ¿verdad? Uh-huh. Sí, puede también irse a esa parte. Okay. Ok, bueno, y como íbamos para un grupo a trabajar, ya encontraron la página número 9, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ver, we are 15, I'm going to make groups of 3. Que este mouse está vivo. Ok, I'm going to make 5 groups of 3. Ready? Ready, ready. There you go. Y allá vamos. Remember page 9, the vocabulary, right? Okay, try to join. Joining, joining. Nice. Todavía veo un par, únanse a los grupos. Vamos a ver, Luis Edgardo. Ahí está en el grupo número 4. Muy bien. Isabel. Únase al grupo número 3. Y Carla Lorena. Únase al grupo número 1. Carla Lorena, Isabel. Teacher, hello, tell me. ¿Nos permite compartir? Claro que sí. Sorry. Sí. I don't remember what you say. Sí, hombre, es cierto. Va, ahí está ya. Listo. Okay, thank you, teacher. You're welcome. So, what do we have to do? Excuse me. You have to match. 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 Oh, yeah. Match the features to the product. So you have size. Which is size? Size is measurements or proportion of some kind. A promise to repair, replace something within a period of time. A measure battery performance and longevity. Is there anything do you want to read for us? Letter D? Yes, I think overall dimension and magnitude.
Probably. Mr. Edwin, Mauricio. This space available for rotation of fencing. Bodies related mass or the quantity contained by something. What a vocabulary. Yes. Okay. So I changed my room. La number. Mediciones, measurements, es mediciones. Mediciones. Entonces sí sé, no, pero no puede ser la primera. Por the number two, weight, teacher, ¿verdad que es como peso? Weight, peso. Sí. Ay, esa, para mí está difícil todas las respuestas, siento que las tengo que buscar, teacher. No es nuestro vocabulario, digamos. Exacto. Sí. Y fíjese que aquí, si yo digo size, talla, weight, peso, price, precio, dimension debe ser dimensiones. Esto de no sé qué, life, battery life, así no sé. La vida de la batería. La vida de la batería. Storage, no sé qué es. Storage es lo que el espacio para guardar. Ah, storage. Función y garantía. Pero ya aquí con las respuestas sí me siento como perdida. Battery life. Is a number three. A measure of battery performance. Ah, okay. Number. Ah, pues aquí la tengo mala. Esperen. Sing, number five. Ay, yo soy mala aquí. En todo esto soy mala, teacher. Number five, bye. Three. Is a cushion. Vamos. Hice size, talla, no será literal edge, practical use of purpose in design. ¿Será, teacher? Yes. ¿Verdad que sí? Sí. Y number five is a number six. Is number five. No, number five la is part of your life. Stores. No, quiero ver. Espérame. Stores. A ver, Stores is a number five. Ah, literal E. Okay. El number two, peso nos hace falta. Number two, weight. El letter F. Probably. And the seven function. Function. Is a number one. Function, number seven serían letter A. Mediciones es teacher, como what pronounce measure es mediciones. Yeah. Number seven. I don't know. Function.
function tiene que ver con cómo funciona, cómo trabaja. Function. Is a little ish. Finish, teacher. Finish. Yes. Okay, perfect. Vamos a ver. I'm going to check one last group. Pero vaya, en a body's relative, sí creo que sería size, porque ahí ya está hablando de cuerpos, y entonces las tallas son en cuanto a los cuerpos. Pienso que podría ser ahí, size. Entonces, en a F, estás diciendo que podría ser la 1. Ajá. Ok. Y entonces la 1 quedaría en dimensions. En la D. Pero, ajá. Ok, dimensions. Y la primera que habíamos puesto. La primera que dice measurements of proportions. Correcto. Me acuerdo. Porque. Esta palabra, la de la. No, es que no. Perdón, la G. La 3 tendría. La G tendría que ser la 3, precio. Ajá, que es price. Almost of money. Ajá. Sí, más. Practic user of design. La 6 no sería storage. La retención, algo dice. Ah, pues la letra A es de la 4. Así ya la teníamos. Sí, ya la teníamos. Sí, la 1 la tenemos. Sí, ya lo vimos. Y sí, está bien. ¿Y cómo vamos? ¿Vamos re mal o más o menos? Sin palabras. Ay, yo borré la F. Ay, Carla. Ya le habíamos puesto el número. La F lo pusimos con el 6. Ah, es cierto. Sí, a mí vale, prácticamente entonces, solo la 1 me falta aquí y la letra. A la E. No. La E nos falta. No, pero eso no coincide. Pero sí. Ay, ¿qué dijimos que significa? Tamaño. Ajá. ¿El qué? Size. Size. Talla, tamaño, ajá, algo así. Ajá, es tamaño. Tamaño no será la letra D. D. Que son dimensiones, manito. También. Dice. Uh-huh. Sí, esa es. Esa es. Ay, empecé corriendo. Vaya, ya me los voy a llevar. Un minutito tienen. Y los demás están bien, Ticha. Sí. Prueba y error, vamos allá. Okay, great. Vamos a ver, everybody back. Yes. No. No, right? Okay.
25 persons. Some seconds. There is a lot of new vocabulary. That's what are we talking about? Yes, a lot. A lot. Basha. Vamos a ver. What size? What is size? F. 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 Are you sure? Letter G. Letter G. Money. Sorry. I don't see another. Letter D. Yes, letter D, size. A thing overall, a thing's overall dimension or magnitude. Remember that this is a possession, right? So that means the dimensions, like the complete dimensions of a thing or a thing or an object, right? What is the size of your phone? We're talking about general, all the dimension and all the magnitude. Okay. Hmm. What about wave? What is wave? Yeah. Wave. The letter F. Letter F. Fisher. Yes. A body's relative. Mauricio, no nos mande las tareas resueltas aquí. Me las va a copiar todo. Okay. Vaya, the wave is a body's relative mass or the quantity contained by something. What is quantity? ¿Qué es quantity? Cantidad. ¿Qué es mass? Masa. La masa. Okay. Okay. Contain, contenido, right? Que está contenida. O que es contenida por algo. What about price? That's easy. Price? The letter G. Money. The amount of money required. Yes, the amount of money required or paid for something. Dimensions. What are dimensions? Measurement or proportions of some kind. Mm-hmm. Measurements. What are measurements? Medidas. Medidas and proportions. Proporciones. Las proporciones de algún tipo. Right? Yeah. Okay. Those are dimensions. What about battery life? Is a measure of battery performance and longevity. Mm-hmm. What is longevity? It's like a longevidad o duración. La duración en este caso, ¿verdad? ¿Cuánto dura la batería? Exactly. Esa es la battery life. Okay. What is performance? Es como cómo está creada o cómo está hecha. Uh-huh. Como, rendimiento. Como el rendimiento. Por ejemplo, cuando usted es un actor, pero hace sus presentaciones en teatro, decimos que usted hace una performance. Entonces, ¿cómo es el desempeño? El desempeño. Y duración de la batería, ¿verdad? Eso es lo que mide la battery life.
Okay. What about storage? Letter E, the space available for retention of something. Great. The space available for retention of something, storage. Remember that we know the word store. Y store tiene dos usos. Una, as a noun, que es la tienda donde yo voy a comprar. Y el otro como verbo, que significa guardar. ¿Sí? Guardar. Entonces, storage es almacenamiento. Por ejemplo, en su celular, ¿cuál es el espacio de almacenamiento que tiene su celular? ¿Verdad? Ok, what about function? Function. Letter H. H. Practical use. Mm-hmm. Practical use. Or purpose in design. ¿Para qué fue creado? ¿Para qué fue diseñado? ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? De ese diseño. Mm-hmm. And the last one, warranty. What is warranty? It's the letter B. Correct. Or replace. Letter B? Yes, letter B. That's a promise. Yes. A promise to repair. Or replace something within a period of time. Generalmente cuando usted compra algo le dicen, si usted pregunta, ¿tiene garantía? Le dicen, ¿tiene 3 meses? ¿Tiene 6 meses? ¿O tiene 1 año? Si quiere más, págale. Right? That's the warranty. Por ejemplo, en mi caso, mi cell phone. ¿Se acuerdan cuánto problema me dio el año pasado? Tuve que hacer uso de la garantía. ¿Por qué? The size, no problem. The weight, no problem. The price, okay. The dimensions, no problem. Battery life was good. The storage was good, no problem with the storage. But the function was not good. Okay? It didn't connect to Wi-Fi. And then it didn't want to connect to datos. It didn't want to, well, the touch didn't work. What else? Well, there were I couldn't hear the voice messages. So I had to make use of warranty because the function, the practical use of a cell phone is that you can listen to voice message, that you can connect to internet with it. If no, ¿para qué, verdad? Now, a cell phone that doesn't connect to internet is useless because the purpose in design is not working. So the most important aspect or feature we can say in a product comes to be the function. Does it function for what it was created? Yes. Oh, no. Mm-mm. Well, it is beautiful. It has everything, but it doesn't work. So the function will become like one of the most important features. Okay. Now check this. We have a couple of questions. How many products does your company or your workplace buy? Do they buy cell phones for the employees? No, in my case, in my work. Cell phones for the employees. Paper. Paper, pilots, eraser. Okay. Look. Approximately, how many units do they buy? How many units of paper? How many units of pens or whatever a product that they buy? How many units do they buy? You say resma. A resma. No sé.
But a unit, there will be 500 pages, right? Yes, yes. ¿Mm? Y la resma ya vamos a preguntar. Pero... Well, how do you say bolígrafo in English, teacher? Pen. It's pen. Yeah. Mm-hmm. For example, they buy one pen for each teacher. Okay, how many units of pen? Resma de papel. Ah, vamos a ver. Resma de papel dice que es a ream of paper. A ream of paper. Okay, thank you, teacher. I didn't know. It's a new vocabulary. Exactly. So I'm learning too. Okay. So how many units of pens do they buy in your company? For black color, 50. Red color, 50. Blue color, 50. Okay, so in total? Or do they buy any other colors? No, pencils, erasers, scissors, rules, glue. For the teachers? Yes. They give us 50 of each of us. 50 of each. Okay, great. Now, how much money do you think they spend in all those things that they buy? How much money? I don't know, I have to. No idea. No, I have no idea, really. In the pens, not much. About, okay, $25, something like that, right? Maybe they buy for a box. Mm-hmm. The boxes. The box. Yes. Okay, bring about 12. Mm-hmm. And it is two more cheap for them. And it's cheaper if you buy the quantity. Now, check. I want you to think about the things that you buy in your company and tell me. I'm going to be dividing them between countable and uncountable. What does it mean countable? Countable is everything you can count, right? Everything you can count is countable. And uncountable is everything you cannot count. For example, here, if you say paper, can I count the paper? Yes. How much paper? Or how many papers? Uncountable. We see. I don't think everything. We see. No, you can count a page, right? Yes. But if you say paper, so pages, that's okay. Yeah, pages. How many pages do you need? I need 5 pages. Pero how many papers do you need? Como que no, ¿verdad? So we say how much paper, pero how many pages? Uh-huh. We can count the pens. Notebooks. Or do you say libretas? I don't remember. Notebooks too. Sí, libretas are counted as notebooks too. Okay. Mm-hmm. ¿Qué más? Trees. ¿Mm? Trees. Trees. Pero compramos árboles. Bueno, sí, ¿verdad? Podemos comprar para plantar. Water. Water. Perfect. Water will be here. Yes. If you are talking about bottle of water, you can count it. Mm-hmm. Exactly. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo hablo de water, coffee, sugar, porque son cosas que nosotros compramos en la oficina? Yeah. Nosotros, digo, ellos nos los compran a nosotros, para nosotros.
Okay, so we have water. La palabra water en sí es no contable. Lo que yo cuento son, como alguien mencionó por ahí, las units. Si se acuerdan, en la pregunta anterior decía how many units. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ya en las units yo puedo poner bottles, pounds, bags, si va a comprar las bolsas de agua, ¿verdad? O si compra la botella, el garrafón. So how many bottles of water? How much coffee do you buy? How many pounds of coffee? How many packages of coffee? Right? With sugar, how much sugar? How many pounds? Entonces, usted, la palabra sugar, la palabra coffee es no contable. Lo que usted cuenta son las libras. Lo que usted cuenta son las tazas. ¿Cuántas tazas de café se toman? How many cups of coffee? See, how many cups of coffee do you drink? Hmm? How many? Only three. Enough, right? Okay, so check. With the things that I cannot count, I'm going to use how much. So how much does the refrigerator weigh? Uf, un montón, right? How much does it cost? Yo ocupo how much para hablar de cosas no contables, pero aquí también me lo están poniendo como precio. ¿Sí? Entonces, si yo voy a preguntar por el precio de algo, no voy a decir how many does it cost, porque usted me va a hablar de dinero que puedo contar. Si el dinero se cuenta, si yo puedo contar los dólares, right? Pero si yo voy a hablar de la palabra money, money is not countable. Entonces yo pregunto con how much money. Si quiere le pone money, si no, no. Con solo que diga does it cost, ya se sabe que estamos preguntando por el dinero. How much does it cost? How much money does it cost? Right? So money is not necessary. How much is the warranty? How much? O how many months is the warranty? How many years? ¿Verdad? Pero ahí depende. Pero how much is the warranty? It is 3 months. How much does it storage? How much does it storage? Ah, it storages 16 ¿qué? Gigas. No, megas. ¿Qué son? Los que tienen su teléfono. Megas. Gigas. Giga, ¿verdad? Porque mega muy poquito. Okay. Now, usamos how many para las cosas que podemos contar. So you say, how many features does it have? How many features? The function, the life battery, or the battery life, the ¿qué? Todo lo que mencionamos en la parte del vocabulario anterior, the weight, the size, todas esas son features, ¿sí? Incluso ahí todavía podemos agregar otras features como the color, the camera, how many pixels the camera has, y todas esas características que nosotros buscamos dependiendo del producto. Las features van a ser different. ¿Ok? Ahora, how many colors is this in? It is in blue, red, green, and black. Yeah, how many colors is this in? How many functions does it have? How many functions? Teacher, excuse me. I want to understand the question, how many colors is this in? ¿En cuántos colores hay? Por ejemplo, cuando yo compré mi celular, vamos a ver. Cuando yo compré mi celular, este había en negro, en rojo, en verde. Pero a mí me costó un color que lo ando tapado. O sea, no tenía chiste el color, pues porque lo ando tapado, vea. Pero a mí me gustó el azul. Yes.
Al final, con el cover ni se ve eso, pero a mí me gusta ver eso. Así ya no se ve. ¿Verdad? Entonces, ¿en cuántos colores está el producto que usted quiere? That's why the question says, how many colors is this in? It's in blue, in red, in green, and black. It was in four colors. I didn't understand the structure of the question. Mm-hmm. Because of the preposition. Uh-huh. Okay, because of the, when you have a question with a preposition, we usually send the preposition at the end. Okay. How many colors is this in? ¿En cuántos colores está? Pero como no puedo decir how many colors in is this, es, no es posible. ¿Verdad? Entonces, how many colors do you have of this product, of this exactly? You can make the question in a different way, and you can say, in how many colors is this? Uh-huh. Ahí tienen las dos opciones. Una, poner el in al principio o ponerlo al final, pero este es como que bien rarito, ¿verdad? Por eso es que se ocupa mal. You use this this example at the beginning, you look like you're not a good English speaker. Sí, pero sería como la forma más fácil de comprender así rapidito lo que estamos hablando, ¿verdad? In how many colors, pero sería como que, okay, I'm thinking in Spanish. Yes. Ajá, that's why in the structure, usualmente cuando tenemos una preposición en la pregunta, la preposición se vaya al final, antes del question mark. Yes. Okay, any other question here, chicos? No, no question. Easy, right? Remember, countable, how many? No countable, how much? Si yo no lo puedo contar, pregunto con how much. Si quiero saber el precio, pregunto con how much. Pero si puedo contarlo, pregunto con how many. Okay, I'm going to leave you doing this exercise. Ow. Yo voy a empezar a pasar lista en lo que ustedes lo terminan. Y cuando termine de pasar lista, lo vamos a revisar. In your manual, vamos al manual, page 10. Ok. Page number 10. Complete the exercise while I call attendance. Yo los voy a estar llamando en lo que ustedes lo van completando. Y cuando termine de pasar lista, lo vamos a revisar. Go ahead. Vamos a ver. Page 10, exercise 5. Ok. Vamos a ver. Analicia. Here I am, teacher. Me pierdo en lo que voy a buscar el manual. Okay, very good. Ana del Carmen. Ana del Carmen, no, ¿verdad? Carolina Abigail. Carolina. Carla, fíjese que me volvió a perder el nombre completo. Es que me volví a conectar. Ah, por eso. Carolina no here, right? Edwin Mauricio. El presente. Grace Michelle. Present, teacher. Great. Isabel. Present, teacher. José Alfredo. Present. Okay. Karen. Present, teacher.
Carla Lorena. Present. Luis Edgardo. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. Marina. Presente, teacher. Noé David. Presente, teacher. Rosa Hilda. Present, teacher. Teresa de Jesús. Yuri Alexandra. Present, teacher. Excellent. David Alexander. Present, teacher. Ahí está. No me mencionó a mí. Y como no, ya lo vamos a poner acá. Juan José. Juan José Portillo. Ok, perfect. Estamos complete. Muy bien. Voy a regresar para que revisemos el exercise que estamos haciendo. A ver, number one. Complete the following questions using how much, how many. Number one, what do you have in number one? How much? How many? How many, teacher? Ese, ¿verdad? Significa que es plural. So you have how many. Okay. How many? Number two. How much? Do these books. This. Plural, right? Yeah. These books. How much or how many? Much. Recuerden que lo plural lo contamos. Y usamos how much con lo que no contamos. How many. Sí, porque dice how many. Ah, no. No. Esperen. Pero dice cuánto cuesta. Ajá. Sí. Sí, no le había puesto atención al resto. Sorry. Sí, porque es cuánto cuestan. Very good. So how much? Eso, pero estamos en la jugada. Muy bien, me llega. How much do these books cost? What about number three? How much is the battery life? How much? Okay, number four, hours. How many? Mm-hmm, porque es how many hours, right? Si fuera solo how much do I charge it, it's okay, how much. Pero como dice hours, how many hours. Mm-hmm, number five. How many? Are you sure? No. How much? Porque money is uncountable, right? Money is uncountable. So you say, how much do you have? How much do you have? How much money? How much money do you have? What about number six? How many? Mm-hmm. How many gallons of water? How many gallons of water does this need? Great. Very good. Now, vamos a ver. Aquí. Hoy se queda conmigo Ana. Ana Alicia, ¿cómo está Ana? ¿Para quedarse? ¿Aguanta? ¿O que se quede alguien más hoy y que cambie con usted para el siguiente martes? Teacher, for today, I excuse me. I know. Believe me, I understand you. And the next. ¿Quién quiere cambiar con Ana? ¿Alguien de más allá? Me, yo, teacher. Marina, vamos a ver. Marina es la número 12. Muy bien. Ya le queda más allácito, Ana. Thank you so much, Marina. Okay, perfect. You're welcome.
Okay, bueno, see you. See you tomorrow. Have a nice night. See you tomorrow. Ya se fueron todos, teacher. Solo Carla veo aquí. Es que no veo así ahorita quiénes están. A ver, a Carla le va a tocar quedarse en el día de la clase 9. Es que no me puedo salir. Quiere que la saque. Ah, quiero ver. Sí, sí. Vaya, por allá hay un telefonito, Carla. O a la par dice finalizar. Al lado derecho, abajo, en el lado derecho dice finalizar. Ahí se puede salir. No puedo. No puedo. Bye. La voy a sacar. Uy, pero le vamos a quitar aquí. Bye. Okay, Marina, do you have any questions about today's class? Sí, teacher, fíjese que justo de esta clase, vaya, el how much es para los no contables. Para los no contables, exacto. Para los no contables, pero si estoy hablando de precio, y que quiero decir cuánto vale algo, ahí en ese caso, para mí eso es, o sea, como es dinero, no, espérame, es que me confundo. How much es para no contable. Uh-huh. Y para precios. Y para precios. Para precios. Por ejemplo, dice, how much is your book? Aquí, independientemente que sea un libro o dos, sería how much, porque estamos preguntando por el precio. Porque dice cost. How much do these books cost? ¿Cuánto valen estos libros? ¿Sí? Por ejemplo, si usted dice, how much does your book cost? Suponiendo y si y si nada más es cuántos libros tiene, entonces es how many. How many, exactly. Si la pregunta fuera de cuántos libros tiene, ahí sí. How many books do you have? I have un montón. Y usted también dijo, teacher, que cuando es plural se ocupa el how many. Exactly. Por ejemplo, en este caso, mire, pieces. How many pieces do I need to assemble this? Está ensamblando, digamos que va a ensamblar un carro. ¿Cuántas partes necesito para ensamblarlo? ¿Sí? De pieces. Por la palabra pieces, ya, como está en plural, vamos a usar how many. En este caso estamos hablando, how much is the battery life? ¿Cuánto tiene? Por ejemplo, cuando nosotros usamos how much es cuánto. ¿Cuántos o cuántas? How much is the life? How much is the battery life of this computer? The battery life of this computer is depende, ¿verdad? Si la va a tomar como que cuánto le dura la batería, un día, dos días, o mayormente lo tomaría así, ¿verdad? How much is the battery life? Well, the battery life is 2 days. Vaya, está bien, teacher. Espero no confundirme, pero sí, me quedó más claro. Y recuerde, siempre que se habla de dinero, como usted no va a preguntar cuántos dólares,
usted pregunta cuánto dinero. Entonces, pero y si quiero decir cuánto dinero tienes en la cuenta? How much do you have in your account? How much? How much, mm-hmm. How much mm-hmm. do you have in your account? O no sea que siempre que... No necesita siempre... decir money porque se sobreentiende que lo que tiene en la cuenta es dinero, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, how much do you have in your account? O sea, siempre que sea dinero, va a ser how much. Va a usar how much. Uh-huh, porque okay. No va a preguntar, hey, ¿cuántos billetes tenés? Uh-huh, uh-huh. ¿Cuánto dinero tienes? Uh-huh, sí. Igual cuando va a hablar de tiempo. Si usted uh-huh. va a hablar, por ejemplo, aquí cuando hablamos de la battery life, estamos hablando de tiempo. Sí. Entonces, si usted dice, how much time do you study English every day? Two hours. Pero uh-huh. si usted quiere preguntar ya directamente, how many hours? Entonces, porque las horas sí las puede contar. Sí. Okay, how many hours, pero how much time. Por ejemplo, si usted dice, how many hours do you study English? Two. Uh-huh. How much time do you study English? I study 2 hours. Porque si okay. yo le pregunto, how much time do you study English? Y usted solo me dice 2, sería así como que, dos ¿qué? 2 minutos, 2 horas, 2 días, 2 años, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, uh-huh. ahí tiene que especificar. Pero si yo le digo hours, puedo usar how many, porque las horas sí las puedo contar. Okay. Igual, cuando le digo, how much television do you watch? How much television do you watch? Much, mucho tiempo puedo decir. Exactly. Usted puede uh-huh. decir, I watch much. I watch 2 hours a day. I uh-huh. watch television 2 hours a day. Uh-huh. Uh-huh. How much television? ¿Qué tanta televisión ve? Uh-huh. How ¿sí? much? Okay. Uh-huh. Entonces ahí le estoy preguntando por igual tiempo. Uh-huh. Entonces, recuerde, siempre que sea algo que podemos contar, vamos a usar how many. Si estamos okay. hablando de algo que no podemos contar, vamos a usar how much. Pero allí how también much. Tenga en cuenta que la palabra money es no contable. Yo puedo contar los dólares, las monedas, los colones, los yenes, las pounds. Eso sí yo lo puedo contar, pero la palabra dinero no. Ok. Uh-huh. Igual, okay. puedo contar las horas, los minutos, los días, las semanas, los años, pero no puedo contar la palabra tiempo, uh-huh. ¿verdad? Okay. Entonces, eso es lo que tiene que ponerle allí atención. Y de ahí lo uh-huh. demás ya está así como que lo cuento much, many, uh-huh. o lo cuento much. Uh-huh. Uh-huh. Está bien. No Thank sé you, si teacher. Tiene alguna otra preguntita, Marina. No, ahorita no, teacher. Ok, perfecto. Cualquier cosa estamos a la orden, ¿verdad? Thank you, teacher. You're welcome. Y ahorita sí se puede decir good night, ¿verdad? Hoy sí ya me puede decir good night, está dormida. Está bien. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.